¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 minutos. Les presentamos nuestros títulos. Tensión en Paraná 16. En el barrio Paraná 16 se produjeron incidentes cuando jóvenes mantenían en vilo el barrio generando constantes hechos delictivos. Los vecinos, cansados, realizaron denuncias ante ataques. La policía intervino y varios efectivos sufrieron lesiones. Justicia por mano propia. En la tarde de ayer se dio una pueblada en el barrio Santa Lucía de Santa Fe. Vecinos indignados hicieron justicia por mano propia e incendiaron la casa de un presunto homicida. El caso está relacionado con el asesinato de Priscila Soria, de 16 años, que falleció este lunes. Una tradición milenaria. Como cada primero de agosto se cumplió una tradición milenaria. En esta fecha se bebe un trago en ayunas de caña con ruda para alejar las enfermedades y maleficios y atraer la salud y la suerte. La intención es además homenajear a la Pachamama y aprender a compartir el bien con los demás. Continuamos hablando del barrio Paraná 16. Esta mañana realizamos una recorrida para dialogar con los vecinos y saber cómo estaba el clima. Y vamos a ver, porque eso pasó ayer. Es muy temprano para decir si se calmó el barrio o no. Vamos a ver, todo depende de los chicos. ¿Qué chicos? Y no sé, no los conozco yo, pero sé que hay chicos que se portan muy mal, bastante mal. Pero al irse una familia considerada como delincuente en la zona, eso no tranquiliza. Todavía hay otras personas más que también andan en el mismo camino. Puede ser que se tranquilice un poco. Llegó a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral un brazo robótico. Las aplicaciones que va a tener básicamente son las de docencia. Se van a aplicar, digamos, para la enseñanza de una materia que tenemos en quinto año de la carrera de Ingeniería Industrial, que se llama Fabricación Integrada por Computadora, en donde nosotros a los alumnos les enseñamos a programar robots y hacemos algunos estudios de cinemática directa e inversa. Entonces vamos a utilizarlo justamente para realizar trabajos prácticos y también, como el robot tiene una gran potencialidad para la utilización a nivel industrial, vamos a ofrecer cursos a la comunidad, digamos, a muchas empresas que están empezando a utilizar los brazos de robot en algunas aplicaciones. En el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe se realizó un taller en el marco del comienzo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como todos los años, realizamos el taller de lactancia porque la primera semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la primera semana de agosto. Y el Hospital Iturraspe de Santa Fe todos los años realiza el taller de lactancia, que consiste en la capacitación de todos los agentes de salud que estén en contacto con un bebé. Licenciada, ¿qué importancia tiene la lactancia materna en el desarrollo de la vida de un bebé? Fundamental. En la vida del bebé y en la vida de una madre. Les presentamos el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves, la mínima será de 12 grados, cielo nublado. Por la tarde-noche, la máxima será de 23 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 minutos.